escuadras o tiros libres que nos ponía el entrenador ahí, ponía la barrera y este me la sacaba del ángulo, o sea, con los brazos que tiene la sacaba del ángulo. La verdad que es impresionante, ¿no? Es impresionante las cualidades que tiene Memo, ¿no? Bueno, para mí es ahorita el mejor portero que hay en México y siempre lo voy a decir, ¿no? Que va a ser su primer mundial, o sea, como titular. Para mí yo creo que va a ser el titular de la selección mexicana. Además de demostrar su calidad, durante estos dos años Memo se ha ganado el cariño de toda la afición corsa. Memo Ochoa, un très grand joueur, grande expérience, et il apporte beaucoup de sérénité au club. Les défenseurs, quand Memo Ochoa est dans les buts, ils se sentent beaucoup plus en confiance, parce qu'on sent vraiment l'expérience internationale du gardien de but. Il est magique, hein. C'est vraiment un gardien exceptionnel, même une personne exceptionnelle, qui a de très bonnes qualités, et j'espère qu'il restera assez longtemps. Ah, c'est devenu notre idole, hein. Déjà avec sa coupe de cheveux, c'est un peu notre idole maintenant, donc on espère qu'il restera, je ne sais pas s'il va rester, mais bon, on est fan de lui. Hein. Extraordinaire, très bon joueur, très bon goal, tout ce qu'il fallait. Mucha familia, muchos niños, y creo que eso es bonito, es agradable, los niños se te acercan, los niños vienen a ver los partidos, te escriben mensajes. Ahora, con el nacimiento de mi hija, todos los aficionados me daban regalos, y es bonito, ¿no? Es bonito sentir ese respaldo, ese cariño, porque uno hace que se entregue más, se entregue por el equipo para poder darles alegría, ¿no? Tú sales acá y los ves a todos contentos, y eso te da mucha satisfacción. Por supuesto que la vida te cambia, ¿no? Ya no eres tú solo, tienes que ver por más personas, y te ayuda, ¿no? Te ayuda en lo deportivo, te ayuda a ser una persona mucho más centrada, mucho más enfocada a tu trabajo, al futuro, a dónde quieres llegar. Por el primer año siempre es complicado, ¿no? Un idioma distinto, otro clima, otras canchas, otros jugadores que no conoces, no sabes quién patea, quién hace el tiro de esquina, el tiro libre. Es difícil, ¿no? Llegar a una liga a lo desconocido. Durante la liga vas a enfrentar equipos como París, como Marsella, como Lyon, como Lille, que son equipos que juegan la Champions League, ¿no? Que están en México. Pues no te queda otra más que solo verlo por televisión. Pero estás en un lugar donde cualquier cosa puede pasar y puedes jugar contra ese tipo de equipos, de jugadores, y en algún futuro, pues bueno, también poder participar en ese tipo de torneos que de niño y en México todos soñamos, ¿no? Pararte frente a jugadores como Zlata, como Lucas Moura, como La Bessi, como Thiago Silva, Mota, Maxwell, y todos, ¿no? Todo el plantel, los que están en la banca, los que se quedaron en tribuna, el estadio, el ambiente, es especial, ¿no? Es único.